debemos estar atentos al devenir de la administración de Claudia Sheinbaum, quien juramentará su cargo el próximo primero de octubre, un día antes del eclipse al lugar de sol. Si miramos el horóscopo de la juramentación presidencial, que sugerimos sea a las 11.40 de la mañana, momento en el que la presidenta electa debería de decir protesto, encontraremos que el eclipse del 2 de octubre contribuirá a un desmarque de la presidencia anterior. El eclipse forma conjunción con el sol de la juramentación que bien podemos asociar con el presidente saliente. Es importante el desmarque para que no se eclipse el mandato de Schengen. como lo es también considerar el gran lanzamiento nacional de la 4T, cuarta transformación, en el inicio del segundo año de la presidencia de Chambón, que coincide con el ingreso a un tiempo nuevo para México, por el movimiento de la luna de la juramentación presidencial, que a la vez reclama en todo momento de parte de la presidenta una actitud racional para no ser calificada de ausente de la realidad.